saludo, buenas noches. Hoy han comenzado las obras en 12 calles de la barriada de Pescadería La Chanca. Los trabajos se han iniciado en la Plaza Anzuelo y en vías aledañas, como refrenda María Micaela, Jávega o Cara. Para la ejecución de las obras han sido contratadas 6 personas desempleadas, con el 100% de dedicación durante los 30 días que durarán los trabajos. Así se cumple el compromiso del Ayuntamiento, tanto con la barriada como con el empleo. Eso ha supuesto pues sacar temporalmente el desempleo a 10 personas, a 6 personas, perdón, y poder hacer la obra de mantenimiento y mejora en esas calles, así como el pintado del colegio en Pescadería, que también nos comprometimos. Hoy se ha presentado ante la sociedad almeriense el grupo empresarial Nexa Gestión. Se trata de un conjunto de empresas relacionadas con la prestación de servicios deportivos y entre ellas se encuentran, por ejemplo, EGO o Cooperación 2005. En la actualidad, este grupo, que está presente en distintos puntos de la provincia, genera un total de 250 puestos de trabajo. En su puesta de largo, Nexa ha organizado una serie de conferencias, entre ellas la impartida por Vicente Añó, el que fuera consejero delegado de los Juegos Mediterráneos. Añó nos ha dado las claves del éxito de Almería 2005. Precisamente que todas las instituciones estén unidas, que se hagan las inversiones que se han previsto y luego que la ciudad haga suyo los juegos. Si la ciudad no hace suyo los juegos y no asiste a las competiciones, no hay éxito posible, ¿no? Mañana arranca el 14º ciclo de cine ferroviario. Se trata de una actividad que se ha consolidado en el panorama cultural almeriense y este año, como novedad, se va a celebrar en la Escuela Municipal de Música de Almería. La programación está compuesta de 4 proyecciones que datan en su mayoría de la década de los 50, aunque también hay una película de 2008. El concejal de Cultura nos detalla el programa. Resaltar que el ciclo es con entrada totalmente gratuita para aquellos que deseen acercarse y que las películas pues serán el día 7 Transiberian, el día 14 A Ticket to Tomahawk, el 21 Último Tren a Katanga y el 28 Cairo Station. Y que en el programilla que repartimos pues está condensado casi un año de trabajo, porque nosotros en cuanto acabe el ciclo de este año ya estamos preparando el que viene. Y ahora les contamos más noticias en titulares. El patio de luces de la Diputación acoge la muestra monográfica sobre el pintor almeriense Capuleto, una exposición compuesta por 32 obras. El Ayuntamiento quiere ampliar el Paseo de la Fama con los protagonistas de Clavius, Joseph Fiennes y Tom Felton, que además ya saben que esta película se rueda a los pies de la Alcazaba. El 9 de noviembre, el Moisés Ruiz se vestirá de fiesta para celebrar la segunda edición del Dancing Day, para recaudar fondos para Proyecto Hombre. Y con el objetivo de hacer un buen partido ante el Barça y, por supuesto, sin renunciar a nada, con esa motivación ha continuado esta mañana la plantilla del Almería un entrenamiento más, perfilando todos los detalles necesarios para medirse a un equipo que anoche ganaba al Ajax en la Champions, pero que en Liga llega necesitado tras 2 derrotas consecutivas. Francisco ha estado en todo momento haciendo indicaciones tácticas para contrarrestar a un Barça ante el que, como dice Rubén, no se renuncia a nada. Posible, lo veo posible. Si no lo viéramos posible, Manuel Badría no salía al campo. Complicado, pero posible. Ellos vienen un mal momento en Liga. Ayer ganaron en Champions, pero vienen un mal momento en Liga y van a venir más motivados si cabe todavía, pero creemos que es posible. Hoy han comenzado los trabajos de mejora de 10 calles de la barriada de Pescadería La Chanca, un compromiso municipal que será una realidad en el plazo aproximado de 2 meses. La Plaza del Anzuelo ha sido el punto de partida de las obras de remodelación de la barriada de Pescadería La Chanca, unos trabajos que supondrán la mejora de 10 calles de la zona, como Cuesta del Muelle, Reverenda María Micaela, Jávega o Cara. Para su desarrollo han sido contratadas 6 personas desempleadas, lo que refuerza también el compromiso del Ayuntamiento con la creación de empleo. El plan de trabajo en Pescadería, con la multitud de actuaciones, tenía el arreglo de esas 10 calles y además la contratación de personal. Eso ha supuesto pues sacar temporalmente el desempleo a 10 personas,
a 6 personas, perdón, y poder hacer la obra de mantenimiento y mejora en esas calles, así como el pintado del colegio en pescadería, que también nos comprometimos. Va a depender un poco también del ritmo de obras, pero en principio posiblemente 2 meses. Las obras desarrolladas por el grupo COPSA tienen un presupuesto de más de 78.400 euros que se destinará a la remodelación del pavimento, la instalación de nuevo acerado y la colocación de algunos elementos de seguridad para los viandantes, como una barandilla en la calle Canteras Viejas. Además, los trabajos incluyen la limpieza mediante pintura de la fachada del Colegio de la Chanca. El grupo Nexa se ha presentado hoy en sociedad para dar a conocer el trabajo que realizan las 10 empresas que lo conforman. Un entramado empresarial en el que se encuentran entidades conocidas como Cooperación 2005 o EGO, que en la actualidad dan trabajo además a unas 250 personas. La Casa de las Mariposas ha acogido la primera edición del foro Nexa Gestión, un grupo empresarial almeriense que abarca más de 9 empresas relacionadas con los servicios deportivos, entre ellas Cooperación 2005 o EGO. En este encuentro, el gerente de Nexa Gestión, Juan Carrillo, ha destacado el trabajo que se ha hecho desde que hace 14 años se fundara Cooperación 2005. Después de 14 años de una existencia a través de la empresa Cooperación 2005, y posteriormente, a lo largo de estos 10 años, ir generando 9 empresas más dedicadas a los sectores de servicios deportivos, educativos, formativos, sociales, de ocio activo, de hábitos saludables, hemos decidido reunir a todas las empresas, a las 10 empresas, bajo un paraguas común que se llama Grupo Nexa. Grupo Nexa nace básicamente de que queríamos cohesionar, queríamos unir a mucha gente que estaba en la provincia y que incluso no se conocían entre ellos, y le hicimos un guiño a la palabra nexo y le colocamos la A para que fuese algo más de la provincia de Almería. Por su parte, el alcalde ha valorado el nuevo modelo de gestión empresarial que representa Nexa Gestión, que ha trabajado en el fomento de la práctica deportiva en toda la provincia. El éxito en todos los terrenos no es posible hoy sin atreverse a fomentar la creatividad y la ilusión. Y, por tanto, también debemos ser capaces de apostar por empresas que sean capaces de gestionar proyectos que lleven consigo ilusión, que sean capaces de emocionar y de ilusionar. Los empresarios, tanto en lo privado como los políticos en la empresa pública, deberíamos ser capaces de hacer las preguntas adecuadas en lugar de, como habitualmente muchas veces se hace, imponer las respuestas. Porque así, seguro, seguro, fomentaríamos la creatividad. En la actualidad, el Grupo Nexa aglutina a 10 empresas por toda Almería y da empleo a más de 250 trabajadores. Sin duda, entre las conferencias más destacadas que contempla este foro es la que ha impartido hoy Vicente Añol, que fuera consejero delegado de los Juegos Mediterráneos 2005, un evento deportivo que para Añol supuso un antes y un después para el deporte de la ciudad, gracias sobre todo a la implicación de los almerienses en estos Juegos. Después de 9 años, Vicente Añol también ha destacado el salto cualitativo que dio Almería en lo que respecta a infraestructuras deportivas y ha asegurado que este evento puso el listón muy alto al resto de ciudades que han sido también sede de estos Juegos. Añol nos ha dado las claves del éxito de Almería 2005. No, constatar que Almería fue un modelo de organización de Juegos Mediterráneos que sigue vigente, porque las ediciones posteriores no han tenido el éxito que tuvo el de Almería, ¿no? Y precisamente uno de los eslóganes de este congreso, de estas conferencias, es precisamente la cooperación y la responsabilidad, ¿no? Pues mira, precisamente el que todas las instituciones estén unidas, que se hagan las inversiones que se han previsto y luego que la ciudad haga suyo los juegos. Si la ciudad no hace suyo los juegos y no asiste a las competiciones, no hay éxito posible, ¿no? Los Juegos marcaron un antes y un después para la capital. ¿Cómo se vivió? ¿Qué cambios experimentó la ciudad? O simplemente, ¿cuáles fueron las sensaciones? Durante esos días han sido algunas de las curiosidades que nos han contado los participantes en una de las mesas de debate de este foro. En un tono más sosegado, a modo de debate o de tertulia, el alcalde de la ciudad, la diputada provincial de Deportes, el responsable de prensa de Cajamar y Vicente Añol han analizado esta cita deportiva que cambió nuestra forma de pensar. Una inyección de autoestima y de orgullo muy importante que yo creo que todavía permanece y que nos da la posibilidad de mantenernos en una buena posición de cara a la práctica deportiva, a lo que son eventos deportivos y a la propia responsabilidad.
una organización de los Juegos Mediterráneos que fue ejemplar y que marcó el camino para otros eventos internacionales que ahora buscan el equilibrio económico. Que al margen de colores políticos, las administraciones pusimos como objetivo el éxito de los Juegos, que además de eso, a diferencia de todos los eventos internacionales deportivos que ha tenido este país, cerramos los Juegos con déficit cero. Cuidado, que eso es algo que no ha ocurrido en ninguno de los eventos grandes deportivos que han tenido lugar en este país. Déficit cero. Cuadramos las cuentas al céntimo. Sin duda, como se titulaba esta mesa redonda, los Juegos fueron un ejemplo de cooperación y responsabilidad. Mañana viernes arranca el 14º ciclo de cine ferroviario. Se trata de una actividad que se ha consolidado en el panorama cultural almeriense y que lleva realizándose ya 14 años. La Escuela Municipal de Música de Almería será el escenario escogido para la exposición de las películas que se van a emitir en este nuevo ciclo de cine ferroviario. La programación está compuesta de 4 proyecciones que datan en su mayoría de la década de los 50, aunque también hay una película del año 2008. El concejal de Cultura nos detalla esta programación. Resaltar que el ciclo es con entrada totalmente gratuita para aquellos que deseen acercarse y que las películas pues serán el día 7 Transiberian, el día 14 A Ticket to Tomahawk, el 21 Último Tren a Katanga y el 28 Cairo Station. Desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril destacan que este ciclo es un ejemplo de cómo Almería apoya la afición que hay al mundo del cine y en este caso concreto al cine ferroviario, ya que sus proyecciones son seguidas por multitud de personas. Y que en el programilla que repartimos pues está condensado casi un año de trabajo, porque nosotros en cuanto acabe el ciclo de este año ya estamos preparando el que viene. Hasta el momento, este ciclo ya ha proyectado 54 películas, una cifra que esperan vaya en aumento. Y desde Cultura han anunciado que van a continuar ampliando el Paseo de la Fama y que ahora lo van a hacer con algunos de los protagonistas de la producción Clavius, que se está rodando en estos momentos a la falda, de la Alcazaba. Y creemos que es una buena ocasión para seguir engordando ese Paseo de la Fama, que junto al Teatro Cervantes cuenta ya con artistas de tanto nombre como Mar Sharif, como Ridley Scott o como el recientemente galardonado Arnold Schwarzenegger, ¿no? Es por eso que estamos trabajando para que varios de esos, los protagonistas de esa película puedan venir también al centro de la ciudad, ese paseo, poner su estrella y que al final esa calle sigue siendo testimonio de lo que decíamos al principio, ¿no? De que el cine en Almería no es pasado, sino que es presente y sobre todo mucho futuro. A partir del 7 de noviembre, 32 obras del pintor almeriense Capuleto estarán expuestas en el patio de luces de la Diputación Provincial. Una muestra que desde el 27 de noviembre se instalará en el CAMA para seguir homenajeando a uno de los grandes pintores almerienses. Francisco Capulino Pérez, más conocido como Capuleto, es uno de los máximos exponentes de la pintura almeriense. Enmarcado en sus inicios dentro del movimiento indaliano, Capuleto conquistó el arte español llegando a exponer junto a autores de la talla de Tapies, Feito o Millares. Ahora, 19 años después, Almería volverá a acoger 118 obras suyas. Será una exposición única dividida entre el patio de luces de la Diputación y el Centro de Arte Museo de Almería. Muchísimas gracias a la familia por habernos puesto a disposición de todos los almerienses las obras de Capuleto, que desde hacía 19 años no se hacía un antológico de su obra y que por fin pues se le rinde merecido homenaje. Somos conscientes de la relevancia y de la magnitud de la figura de Capuleto como uno de los grandes pintores almerienses de todos los tiempos. Diputación acogerá 32 cuadros correspondientes a la primera etapa del autor, mientras que el CAMA se centrará en la obra de Capuleto desde 1973 a 2004. De los que se va a exponer aquí en el patio de luces, será un pintor que está buscando y encuentra, un pintor que en toda su obra está el alma de él, por supuesto, pero que parece que está investigando al fin y al cabo. Y a partir de los 70 será cuando parece que inicia una línea de madurez absoluta en la que está mucho más identificado el pintor y su pintura.
La exposición estará en Diputación desde el 7 al 28 de noviembre y en el CAMA entre el 27 de noviembre y el 14 de enero. Un merecido homenaje a un artista que vivía la pintura. Y en unos segundos les contamos cómo pueden pasar un buen día y ayudar en una buena causa. El pabellón Moisés Ruiz acoge el domingo el Dancing Day, una iniciativa para recaudar fondos para Proyecto Hombre. La inscripción para los adultos es de 5 euros y de 3 para niños. Los participantes practicarán aeróbic, samba o zumba y también disfrutarán de muchas exhibiciones. Y además disfrutaremos con las imágenes de lo que fue el 17º Encuentro de Modelismo Almería 2014. El patio de luces de la Diputación se inundó de maquetas llenas de realismo, de diferentes temáticas y también de diferentes épocas. Pero antes les contamos que en la tarde de ayer el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Manuel Guzmán, entregó los diplomas del programa La Discapacidad en Primer Plano, un programa desarrollado por Verdi Blanca a lo largo de los meses de septiembre y octubre y que tenía como objetivo unir discapacidad, juventud y lo audiovisual en el casco histórico de la ciudad. El acto contó también con la asistencia de Antonio Sánchez de Amo, que es vicepresidente de Verdi Blanca. El próximo 9 de noviembre el pabellón Moisés Ruiz se vestirá de fiesta para celebrar la segunda edición del Dancing Day. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo final es recaudar fondos para Proyecto Hombre. La actividad se va a desarrollar por la mañana e incluye dos partes distintas. Por un lado, actividades deportivas individuales, donde varios monitores van a enseñar lo último en bailes como aeróbic, samba o zumba. La segunda parte será una exhibición concurso de varias escuelas de baile de la provincia. La inscripción para los adultos será de 5 euros y de 3 para los niños, que se destinará íntegramente todo lo recaudado a Proyecto Hombre. Es una actividad que va a ocupar toda la mañana del domingo y está dividida en dos partes. La primera parte será una actividad más deportiva y la segunda parte será una actividad más de exhibición, un evento deportivo solidario y bueno, pues las aportaciones irán directamente a Proyecto Hombre. Y ya en los deportes, el Almería ha realizado esta mañana una especie de ensayo general simulando sobre la hierba del anexo del Mediterráneo el enfrentamiento que tendrá que afrontar pasado mañana a las 4 de la tarde ante un Barça que anoche ganaba 0-2 al Ajax. Francisco ha alineado de principio un equipo con el peto verde en el que se ha apreciado la inclusión de Fran Vélez y Mané en la defensa, Berza, Corona y Aziz en el medio campo, con Soriano por delante, con Edgar y Wellington en el ataque. No sabemos si el 11 que decida Francisco será este, que se ha visto en el entrenamiento, aunque lo que sí parece claro es que jugará, como ha confirmado el nigeriano Ramón Aziz, con tres centrocampistas. Creo que en este partido vamos a jugar con tres centrocampistas y uno delantero. Barça es Barça, nosotros y vamos a hacer todo el sábado, ¿no? Para ganar. Ajax también es un equipo que está muy fuerte y jugar el partido como Barcelona y nosotros creo que vamos a hacer todo y defendemos bien y cuando necesitamos que atacar y a lo mejor ganar. Barça es un equipo que es muy peligroso como siempre y nosotros no vamos a mirar esto. El sábado vamos a jugar y hacemos todo. Les mostramos ahora este documento en el que vemos y escuchamos cómo el míster Francisco le hacía las indicaciones tácticas a sus jugadores durante el entrenamiento para contrarrestar el juego del Barça. Siempre tiene que utilizar José. Si se vende central, ya tengo que buscar afuera. Ya tengo que buscar. Se salta la toma. Ya queda yo por dentro con Eka. Siempre tengo que quitar la zona de balón. Nunca puedo estar lejano, ¿por qué? Porque Messi también me va a aparecer. Siempre la zona de balón, no me puedo quedar nunca lejano. ¿De acuerdo? Si salta central, saltaría yo. Pero recuerda, su campo no, su campo, su condición. Pero siempre primero por dentro, que juegue con Ramón fuera, si quiere. Dándolo todo, Francisco. Bueno, pues ahora escuchamos al portero de la Almería, Rubén, que se supone tendrá bastante trabajo por resolver, aunque él piensa que se puede sacar un buen resultado si se compite bien. Pues
Posible, lo veo posible. Si no lo viéramos posible, Manuel Badría no salía al campo. Complicado, pero posible. Ellos vienen un mal momento en Liga. Ayer ganaron en Champions, pero vienen un mal momento en Liga y van a venir más motivados si cabe todavía, pero creemos que es posible. Pues con el máximo sacrificio de todos, la máxima implicación, jugar cada balón dividido al máximo, disputas. Tenemos que encarrilar el partido a nuestro campo, a nuestro terreno, si queremos sacar algo, porque no podemos ir de tú a tú con ellos, está claro. Por supuesto, la estrategia la estamos trabajando muy bien, ya hemos metido dos goles de córner y será una de nuestras bazas, por supuesto. Y con los deportes lo dejamos. Para cerrar hoy lo vamos a hacer con imágenes del 17º Encuentro de Modelismo Almería 2014, que tuvo lugar en el Patio de Luces de la Diputación. Se trata de uno de los concursos de modelismos más antiguos e importantes a nivel nacional. Y en él participaron modelistas de toda España. Bueno, pues con estas imágenes preciosistas nos despedimos. Pasen buena noche. Sean felices.